Osvaldo, amigo mío, que el Señor que los ha llamado por el bautismo y que ahora los bendice con una bendición sumamente peculiar, los guarde todos los días de su vida hasta que la muerte los separe. Que así sea. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Santo te cuide y te protege donde quiera. Que seas muy feliz, mi niña, ya que no fui yo. Tú lo vas a hacer, mi chiquita linda hermosa. Te quiero, las quiero. Osvaldo y Fabiola, sin lugar a dudas, para ustedes este es un día importante en la vida. I still remember that perfect smile that you gave me the first time I saw you. Ustedes comenzaron a vivir juntos, comenzaron a criar sus hijos y ahora llegan a este momento de decir,
pues queremos ratificar aquello que hemos venido viviendo durante este tiempo. Es decir, queremos ratificar el amor delante de Dios, pero también queremos ratificar delante de Dios y delante de los hombres la fidelidad que ustedes desean vivir. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios este don de su amor. Decimos juntos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Oremos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios Hijo Unigénito Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Oremos. Bendito seas, Dios Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Oremos. Osvaldo y Francisca Fabiola, sean bienvenidos a la casa de Dios. Y pidamos al Señor que nos rocíe con el agua de su misericordia y nos purifique de nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días. O tardes. Miren, ustedes son familiares y amigos de Osvaldo y de Fabiola, ¿verdad? Ellos los invitaron para que ustedes los acompañen en su boda, ¿cierto? Pero no los invitaron para que estén como mudos en la celebración. Entonces voy a iniciar y les voy a pedir que participen. Si ustedes no responden, no tiene ningún sentido que vengan muy trajeados, pero que no los acompañen a ellos en el día más importante de sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Osvaldo y Fabiola, sin lugar a dudas, para ustedes este es un día importante en la vida. Pregunto, no porque me importe, no porque me interese el chisme. ¿Ya vivían ustedes juntos? ¿Cuántos hijos tienen? Tres hijos. ¿Qué edad tienen sus hijos? Deje al esposo, él se sabe. Muy bien, es que luego los papás no se saben ni la fecha de nacimiento de los hijos, pero aquí se la sabe. Llegar a este día, ya coronados también con la bendición de los hijos, sin lugar a dudas es también el momento, no solamente en el cual se recibe la bendición de Dios, sino que antropológicamente también se cierra un ciclo en la vida. ¿Por qué? Como hombres y mujeres de fe, no es lo mismo solamente vivir juntos que estar casados. De repente, en la relación de pareja, cuando se viven juntos, dice: es que es mi esposa. No, es mi compañero o mi compañera. Pero desde el punto de vista de la fe, no son todavía esposos hasta que se recibe precisamente esta bendición que ustedes han pedido de la Iglesia. Cada uno va encontrando los diversos motivos que nos llevan a la elección de la vida. Ustedes comenzaron a vivir juntos, comenzaron a criar sus hijos y ahora llegan a este momento de decir: pues queremos ratificar aquello que hemos venido viviendo durante este tiempo. Es decir, queremos ratificar el amor delante de Dios, pero también queremos ratificar delante de Dios y delante de los hombres la fidelidad que ustedes desean vivir. Dice el texto que acabamos nosotros de escuchar de Mateo, que le hacen a Jesús una pregunta: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Ciertamente que Jesús no dice sí o no dice no. Solamente termina él diciendo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Claramente podemos nosotros descubrir a través del texto que para Jesús el matrimonio es aquello que no pudo abolir, como lo van a escuchar ustedes en la bendición, ni el pecado original ni el diluvio narrado en los primeros capítulos del Génesis. ¿Por qué? Una vez que los primeros padres, Adán y Eva, cometieron el pecado, no dejaron de ser pareja.
no pudo abolir el pecado original, no pudo abolir el matrimonio. Una vez que viene esta purificación con el diluvio que acaba con todo lo creado, excepto aquello que se encuentra en el arca de Noé, tampoco pudo destruir el matrimonio. ¿Qué es lo único que rompe el vínculo sacramental del matrimonio? La muerte. No es otro, la muerte. ¿Por qué? Porque hasta entonces se mantuvo la fidelidad. Cuando alguna persona enviuda dice, padre, si quiero seguirle siendo fiel a mi esposo o a mi esposa. No, le fuiste fiel hasta el momento que la llevaste a la sepultura. Hasta ahí se vivió la fidelidad y hasta allí hubo un compromiso de por vida con la pareja. Jesús, escuchando la pregunta que le hacen, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esto nos indica algo mucho muy claro, que en el tiempo de Jesús, algunos tenían el matrimonio solamente como una convivencia. Tristemente, en nuestros tiempos modernos o presentes, hay quienes tienen el matrimonio también en esa línea, como si fuera una convivencia. De repente, él y ella se casan, jóvenes o no tan jóvenes, y tienen una primera dificultad y lo primero que hacen es, ella corre a la casa de los papás o él va y se esconde debajo de las faldas de la mamá. Y quieren separarse, ¿por qué? Porque llegó tomado. Quieren separarse, ¿por qué? Porque se enojaron. Quieren separarse porque se gritaron. Es un motivo mucho, muy tonto. Jesús dice, no, no se pueden divorciar por esto. ¿Por qué? Se supone que las personas que llegan al matrimonio son personas adultas, son personas conscientes, son personas que vienen en libertad y son personas que hacen uso de su propia voluntad. Es decir, yo quiero estar contigo todos los días de mi vida. No solamente te voy a prometer fidelidad 3-4 años, no. Todos los días de mi vida, como lo van a decir ustedes enseguida en el ritual. Ahora, para ustedes, el recibir la bendición de Dios implica también dar testimonio. ¿A quiénes? A sus hijos. Pero también es un momento de dar gracias a aquellos que a ustedes los educaron. ¿Por qué? Ustedes crecieron, nacieron y crecieron en una familia cristiana, donde se hablaba también del valor del matrimonio. Por lo tanto, su matrimonio corona también el esfuerzo de aquellos que los engendraron y que los fueron educando en un camino de fe. Me parece que será hoy un momento de gratitud también para sus padres, para retribuir con esta bendición lo que ellos han hecho por ustedes, pero también es un momento en el cual ustedes se convierten en ejemplo vivo y testimonio para sus hijos. ¿Por qué? Ahora ellos podrán también ser partícipes de este momento sacramental, donde en algún momento ustedes tendrán que ser partícipes del momento sacramental de sus hijos, dado que ya están casi en la edad de ser suegros, ¿verdad? Pues ya hay uno de 19 años, en cualquier rato comienzan a acrecentar la familia. Sin embargo, es desde allí donde ustedes tendrán que ir viviendo también en ese espíritu de gratitud a Dios. Osvaldo y Fabiola, que el Señor que los ha llamado por el bautismo y que ahora los bendice con una bendición sumamente peculiar, los guarde todos los días de su vida hasta que la muerte los separe. Que así sea. Acérquese a la mamá de Fabiola. Dele la bendición a su hija y después a su yerno, para que lo quiera más que antes. Es el único eso. Fue bien, igual que a mi hija. Ay.
bendición a su hijo y después a su hijo. Acérquense los padrinos de velación y también los hijos de Osvaldo y de Pamela. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que tienen ustedes de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y de esta comunidad cristiana que la hace presente. Incluso darán su voluntad delante de sus hijos, fruto de su amor. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir con todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, Osvaldo y Fabiola, tengo la obligación de preguntarles delante de esta asamblea acerca de su intención. Osvaldo y Fabiola, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Ni los hijos escucharon, imagínense. Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida hasta que la muerte los separe? ¿Están dispuestos a educar responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la santa alianza del matrimonio, voy a pedir que se pongan de frente uno al otro y se tomen de las manos para que expresen su consentimiento delante de Dios, delante de sus hijos y de esta familia cristiana. Yo, Osvaldo, te acepto a ti, Fabiola, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y las penas, en la salud y la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Fabiola, te acepto a ti, Osvaldo, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la Iglesia y en Cristo les otorgue su bendición. De manera que lo que Dios ha unido no lo separe el mal. Acérquense a los padrinos de anillos y de arras, por favor.
Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Osvaldo y Fabiola, y santifícalos en tu amor. Que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Fabiola, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Osvaldo, recibe este anillo como signo de mi amor, que siempre seré fiel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fabiola, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Osvaldo, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Acérquense a los padrinos de Biblia y los que les vayan a entregar el Cristo, acérquense también. Fabiola y Osvaldo, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Decimos amén. Después de nosotros. Nos ponemos de pie en este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes. Se les va a colocar el lazo, que es el símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación. Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que, completado con el sacramento en la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos tu mano amorosa e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédeles, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inician se comuniquen los dones de tu amor y, siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu.
Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar, que formen a sus hijos según el Evangelio para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija Fabiola para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre. Dé calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo Osvaldo para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y padre providente. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora por primera vez como esposos acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En el Espíritu de Cristo nos damos fraternalmente la paz. La paz del Señor. Protege con tu providencia la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Fabiola y Osvaldo, muchas felicidades. Que la bendición de este día se prolongue por el resto de sus vidas y que ustedes ahora sí, como matrimonio cristiano, puedan seguir educando a sus hijos según los valores de Cristo y los valores de una familia. Muchas felicidades. El Señor esté con ustedes. Osvaldo y Fabiola, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezcan en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Fortalecidos en el Señor, hagamos vida lo que juntos hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente día y que disfruten también de su fiesta y de los amigos.
llevar algunas veces tu regalo. Parece que fallé, yo era tu novia y me llevabas de tu brazo. Parece que fallé, cuando dormía yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sí que siento de mi vida la fragancia de nuestro amor. Nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Solo un suspiro que nos hace con el alma, que si hay miedo no se calma, que no se encuentre de un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos duermo el viento. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados, juramos un te quiero, que nos dimos por entero y el secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo. Con él nos fuimos el viento. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Sincero, por eso siempre te...
vivimos así, felices seremos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y cualquier terreno.
agradeciendo a ustedes también por el apoyo. Se llama Regalo de Dios. La autoría de mi muchacho Nápoles. Muchas gracias. ¡Feliz año para todos! ¡Bendiciones! ¡De parte de una cuadra en familia! Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo. Soy afortunado por tenerte a ti. Aquí despertando a mi lado, te estoy en deuda porque llenaste a mi vida. Como si estuvieras hecha justo a mi medida. Yo no lo pedí, solito me culpó. Destinado para mí. Voy a ser el encargado de cuidarte siempre, que nada te falte. Mi única misión será hacerte muy feliz. Voy a estar ahí. La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonreír. De los temas de casa, a la autoría de mi hermana de Nápoles. La canción apoyando en todas las redes sociales. Estamos despidiendo en el Alfaro y familia. Como si estuvieras hecha justo a mi medida. Yo no lo pedí, solito me llevó. Y me dejaste así, un regalo de Dios, destinado para mí. Voy a ser encargado de cuidarte siempre, que nada te falte. Será hacerte muy feliz. En las buenas y en las malas estaré contigo. Para lo que necesites, pase lo que pase, voy a estar ahí. La recompensa para ti es mirar tu linda carita sonreír. ¡Sí, señor! Muchas gracias. Nunca había amado como a ti. Desde que me quieres comprendí. Y hasta que tú llegaste, vine lento, lo entendí. Que era nuestro momento y que ya nos tocaba ser feliz. ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aprendí, lo hiciste a tu modo. Por ti mi corazón ya no me cabe. Aquí en el pecho mi roja esta noche hace mi vida a tu lado. Me gusta que nos vean tomados de la mano. Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado. Los amos de casa, la tinta azul, Nápoles. Señor, tengo feliz año. Que todos sus deseos se cumplan y que Dios me los bendiga. Son los mejores deseos de tener paz y familia para todos ustedes. Muchas gracias, síganos pasando bonito. Se dan en buenas manos con Zona. Zona. Nunca es tarde para darle gracias al Creador. Fuerte el aplauso para la señora Fanny y el señor Osvaldo. No,
de boda. Esos aplausos, que se escuchen para ellos. Guadalupe Cerda y Héctor de Seños.
en estos momentos por sus mentes, allí donde se encuentran ahorita sus papás. Estás felices en su corazón por haber visto que su hijo se casó con la señora Gaby, se llegó el día, como dicen todos, tarde pero seguro. Él se lo prometió y se lo cumplió. Fuerte el aplauso para sus papás. Solicitamos la presencia de la señora Juana López. Fuerte el aplauso para la mamá de la señora Fabi. Pase, señora. ¿Quién la va a acompañar? A ver quién va a acompañar a la señora Juana. Va a bailar con su hijo Osvaldo. Invitamos a su padrino de arras, Lucy y Andrés. Padrinos de arras, Lucy y Andrés. Padrinos de arras, Lucy y Andrés. Por ahí vienen sus padrinos de arras. Sus padrinos de armas, Lucy y Andrés. Ahí, si alguien trae un pasador, que le ponga un moño con un billete de, en la cabeza, un moño con un pasador. Todos los niños más para atrás. Solicitamos la presencia de sus padrinos de velación, Araceli y Humberto. Invitamos a pasar a sus padrinos de velación, Araceli y Humberto. Fueron sus padrinos de ponerle ella a la iglesia. Porque vamos a darle un aplauso a sus padrinos por ahí de velación. Yeah.
de libro, Mariana. Marina, su madrina de libro, Marina. A ver, ¿dónde está Marina? Ahí va Marina, acompañada con su papá. Solicitamos la presencia de sus padrinos de pastel, Norman y Leo. Sus padrinos de pastel, Norman y Leo. Thank you.
Eso es, los invadió la emoción, que después de algunos años, pero llegó el sueño esperado de toda mujer. Primero toda mujer, su sueño es tener su fiesta de 15 años. El segundo sueño, pero no tan importante como el primero también, es llegar a casarse y verse así como se ve hoy. Fuerte el aplauso para ellos, para esta familia. Ahora sí, invitamos. ¡Aplausos! ¡Ahí va la señorita! ¡Agua! ¡Agua porque se cae! ¡Échele! Yeah.
los hombres. Quedó en el tequesquite. Fuerte el aplauso. Invitada. Eso es el 5. Dice que no es la primera vez que usa mandil. A Valeria Tapia. No puede salir. Dice que no quiere barrear nuestra casa. Dice que tiene que entender. Cuidado con los calcetines.
Vamos a ver si trae tanga, traerá calzón sexy, traerá boxer. Vamos a ver, ahí viene el celular. Para que vean de lo que se perdieron cuando no quisieron la bando. A ver, ahí está. Si le van a quitar el pantalón, tengan listo un mantel. Vamos a ver si no traen los chones con canela. Agárrenlo. Aquí se va a saber, Fabi, si es para ti o aquí queda. Se me hace que sí va a quedar contigo. ¿Que le quiten el pantalón? ¿No? Se lo va a quitar Fabi en la noche cuando van a Acapulco. Dos, tres, la última. Si es tuyo, Fabi. Fuerte el aplauso, lo sellan con un beso. Ya hicimos la marcha fúnebre y no se cayó, si es para ella. Bueno, invitamos a todos los presentes que levantamos nuestras copas. A ver, muchachas, levanten sus copas. Chicas, salud, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda y al centro. Salud por la felicidad de los esposos hoy. Fuerte el aplauso para Fabi y Osvaldo. A ver, no se oyen los aplausos. Queremos pastel. Queremos pastel. Queremos pastel. Queremos pastel. Mordida, mordida. No la vayan a aventar porque la maquilló Liliana Rizzo y cobra carísimo. ¿Eh? Vamos a ver, o la maquilló Patty Lush. A ver, ahí va el pastel. Le regaló el pastel de $100. Ahí está, beso. No les hemos pedido beso, beso. Ahí está. ¡Otro! ¡Otro! A ver, hagan para un lado la nariz. ¡Ay! ¡Échenles agua! Y así damos inicio. Amigos, no voy a parar la espada, que les sirvan la chela, que
Thank you.
Suavecito para abajo.
poco más mi pobre corazón, y harás mil pedazos, quiero.